Hola, ¿cómo están? ¿Cómo me les va? Hola Alejandro, hola Normita, hola Ranfla, ¿cómo andan? Hola Betito. Oigan, qué bueno, me da mucho gusto leerlos porque... Hola Dani, ¿cómo estás? También ahí en el trabajo, Yoshida, no pasa nada, tú dale con todo. ¿Ya tienen todo lo que necesitan? ¿Se pusieron sus tacones? ¿Traen su escoba? ¿Traen todo? Eso, muy bien. Pues vamos a dejar la escoba, yo también aquí traigo mi escoba a falta de chacal. Vamos a dejar la escoba al ladito y vamos a empezar con un calentamiento así para aflojar el cuerpo porque yo sé que muchos se acaban de levantar o en otros lugares hay un horario. Hola mamá, ¿cómo estás? Me prometo portarme bien. Mi mamá ya me mandó saludos. O están en otro horario donde es un poquito más temprano, así es que vamos a empezar despacito con una rolita que nos ayude a sacudirnos. ¿Listos? ¿Listas? Venga. Muy bien, vamos a empezar con la cabeza. ¿Listos? Derecha. Izquierda. Tres. Cuatro. Sin acá y con acá también. Un beso, Ani. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, ya siento que estamos ya medio calentitos, medio despiertos. Y voy a empezar con el movimiento más importante de Perro Amor. No es una coreografía difícil, la verdad está súper fácil, pero aquí solamente hay dos pasos importantes. Ya llegó el papá león. Bueno, está bien, me voy a comportar solo porque están mis papás viendo mi live. Muy bien. Entonces, está muy sencillo. Vamos a empezar con el paso básico. La primera parte del paso es el trabajo de los talones. Hacemos esto nada más. Si no tienes tacones, si tienes tenis, es más o menos lo mismo. Pa, pa, pa. La segunda parte es la parte de la cadera, que es como si hicieras un circulito hacia atrás. Y adelante, hacia atrás, adelante. No se mueve el torso, no se mueven los hombros y no se mueve la altura. Atrás,
atrás, adelante, atrás, adelante, atrás, adelante. Y ahora si lo haces junto, pasa esto, levanta los talones y cuando cae el talón, va el peso hacia atrás y caes adelante. Levanto los talones y cuando cae el talón, va hacia atrás y cae la cadera hacia adelante. Y sería un poco así. Se agarra el ritmo, sería así. Anda, exactamente. Va. Atrás. Atrás. Parece fácil, pero no está tan fácil, la verdad. Y ahora vamos a hacerlo una pierna y otra pierna. Y derecha, izquierda. Derecha, talón, izquierda. Derecha, izquierda, derecha, izquierda. Para que se vea la cadera, pasas tus brazos hacia atrás y los relajas. Y va derecha, izquierda. Derecha, izquierda. Derecha, izquierda. Ahora, el pasito del principio sería derecha, izquierda y derecha otra vez. Izquierda, derecha, izquierda otra vez. Para las mujeres, las piernas van juntas, las rodillas van juntas y se vería esto nada más. Cucu, esto no se mueve. Pa, 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 izquierda, izquierda, derecha, izquierda, derecha, derecha, izquierda, derecha, izquierda, izquierda. Exactamente. Es el paso uno para las mujeres. Ahorita les digo el paso de los chacales o de los hombres. El paso dos de las mujeres es exactamente el mismo, pero vamos a trasladarlo hacia el lado un poquito. Y al lado, al lado, al lado, al lado. Del lado izquierdo. Y este va seguido. Derecha, izquierda. Derecha, izquierda. Y es el mismo sistema. Cadera para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. Eso. Ahora, si tú eres el chacal, si eres hombre, estás en tu casa y traes tenis, básicamente es mismo paso, cadera va hacia adelante y las rodillas van un poquito abiertas. ¿Para qué? Para que las piernas de ella vayan en medio de las tuyas. No me va a salir muy bien el chacal porque no te vengo manejando aquí la bandeñera. Pero lo intentaré. Entonces, cadera hacia adelante. Y lo que voy a hacer es que la cadera va todo el tiempo hacia adelante. En vez de ir hacia atrás como la de la mujer, va hacia adelante. Pa, pa, brazo hacia atrás y el torso va inclinado un poquito hacia atrás. ¿No? Pa, 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 ta, 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 ta. Mismo caso, el que es para el lado es igual, solamente hacia el lado. Las piernas van abiertas para que la dama ponga sus piernas cerradas enfrente de ti. ¿Listo? No me salió muy bien el chacal. Pero bueno, estos son los dos pasos más importantes. Voy a poner un poquito la canción para que practiquemos los pasos. Y ahorita vamos a la operación. Así es que, venga de ahí. Yo voy diciendo paso uno, paso dos y vamos cambiando. Dice así. El paso uno sería derecha, va. Para ver si hay alguna cuestión, pero creo que está bastante sencillo. Es nada más irle agarrando el círculo de la cadera, que no está fácil de hacer. Es como una especie entre kizomba, cumbia, cosa ahí rara, pero
Lo más importante es que ya estén dominados los pasos. Son muy fáciles, son dos solamente pasos importantes y lo demás pues ya es coreografía. Ahora, dentro de la coreografía, lo más importante ya no van a ser los pasos, porque ya se lo saben, están muy fáciles, los tienen ahí. Lo más importante aquí es la actitud. Esta coreografía es una coreografía de conquista, una coreografía de guerra de poder, de sensualidad. Entonces, a ver, Huguito, ahorita te voy a repetir la parte del chacal. Y ahora, si tienen el chacal en casa, va a ser maravilloso porque lo pueden interactuar con una persona que les pueda generar esa energía y ese intercambio de conquista, ¿no? De lucha, de guerra. Si no tienen y tienen que improvisar como yo, tenemos una escoba o algo, entonces tratemos de generar esa conexión con la escoba, ¿de acuerdo? No nos va a dar lo que queremos, tristemente, pero de algo va a servir, aunque sea para agarrarnos, ¿va? Voy a repetir la parte del chacalón para Huguito. Entonces, abro las piernas un poco. Aquí, Huguito, cadera al frente y la cadera va todo el tiempo hacia adelante. Puedes jugar con los brazos. Si tienes pareja, puedes agarrar la cintura. Si no, si estás solo, puedes agarrar la gorra, meterte las manos en las bolsas. Cualquier cosa que te dé la actitud de chacal. Ya luego les paso los mandamientos de chacal para que sepan exactamente de lo que te hablo. ¡Coreografía! Muy fácil, muy fácil. Tengo mi chacal aquí. Entonces, los primeros pasos son el paso 1 que vimos. ¿De acuerdo? Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. De ahí iríamos 1 otra vez, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hacemos luego 1, 2, 3, 4. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Y de algo así. Porque tu recuerdo me muerde como un perro, me causa mil heridas. 4. Hasta ahí vamos. ¿De acuerdo? Ahí, tomo con la mano derecha mi chacal o mi escoba, trapeador, o lo que sea. Y hago derecha, izquierda, derecha, agarro con esta mano la escoba. Izquierda, derecha, junto. Y ahí repito el paso 1. Pam, 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 pam. Una vez y otra vez. ¿Ok? ¿Otra vez hasta ahí? ¿Cómo vamos? Eso. Bueno, pienso que vamos bien. Entonces sería, porque tu recuerdo me muerde como un perro, me causa. Uno, dos, tres. Quedan así, derecha, izquierda. Derecha, izquierda, junto. Y pam, pam. Pa, 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 pa. Pa, 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 pa. Terminando la segunda vez que hacemos el paso 1, voy a agarrar la escoba con mi mano derecha, como manita de puerco, aquí. Y hago paso derecho, un giro con la cabeza. Y me acerco a la escoba con el pecho. ¡Pa! ¡Tum! Y regreso atrás con la cadera. Esto se llama delfín. Quiere decir que empiezo con la cabeza, el pecho, la cadera y regreso, ¡pum! Con la cadera hacia atrás. Súper fácil. Para pa, pa, pam, piripim. Este practíquenlo mucho porque algún día les va a funcionar, muchachas. Se los prometo. Quedamos ahí, ¿no? De aquí hacemos paso y al mismo tiempo tomamos la escoba con el brazo derecho y hacemos 1 y 2 y a doble tiempo y 1 y 2 y vamos bajando y 3
y 4. En este momento vas a agradecer tanto que tengas la escoba, porque si no, las piernas mueren. Entonces, vamos hasta ahí otra vez, ¿de acuerdo? Y dice, y 1, y 2, y 3, y 4, y 1, y 2, y 3, y 4. 4 veces, 1, 2, 3, 4, derecha, izquierda, derecha, izquierda, cierro, y derecha, pa, 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 izquierda, 2, ta, ta, agarro, escoba, giro, pa, 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 ah, me faltó este, voy ahí, regreso y hago atrás, y vuelvo, de ahí, 1, y 2, y 1, y 2, y 3, y 4. ¿Cómo vamos? ¿Dudas, preguntas, cuestiones? Exactamente, sí. Disculpen, debería yo de hacerlo de espaldas para que ustedes puedan verlo como yo lo estoy viendo, pero como, exacto, como es la cámara frontal, se ve todo al revés. Entonces, imagínense que somos prácticamente espejo para poderlo hacer bien. ¿Listos? ¿Vamos a hacerlo otra vez? Exacto, estamos en espejo, es lo que me dice Stephanie. Entonces, pensemos que estamos en espejo para que podamos coordinarnos con la derecha, izquierda, ¿vale? Una última vez y lo hacemos hasta ahí con música, ¿de acuerdo? Va. 1, 2, 3, y derecha, izquierda, derecha, derecha, izquierda, derecha, izquierda, izquierda. 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2. Pam, 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 y 1, y 2, y 3, y 4, y 5, y 6, y 7, y 8, y paso, giro, me acerco al chacal, y voy atrás, regreso, y 1, 2, 3, a doble tiempo, y 1, y bajo, 2, y 3, y 4, eso, ¿qué onda? ¿Lo hacemos con música hasta ahí? Ok, sí, muy bien. Entonces lo voy a poner desde el coro para no ponerles toda la canción. 5, 6, 7, y 1, 2, va, va. 1, 2, va. 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, va. 1, 2, va, va. 1, 2, 3, muevas. Regreso. Y 1, 2, 1, 2, 3, 4. ¡Eso! ¿Cómo vamos? Ya barrimos toda la casa. ¿Todo bien? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna cuestión? Los leo. Gracias por el amor, ¿eh? Gracias por los apapachos y los besos. Ya falta poquitito y en realidad de toda la canción esta es la coreografía, o sea, no hay más. De todo lo demás lo podemos improvisar. ¿Le seguimos? Ya falta nada, ¿sí? Venga. Muy bien. Entonces, terminamos los últimos 4, 2, 3, 4 y de ahí. Si ustedes tienen el chacal, wow, que ahorita les voy a decir la parte del chacal, entonces pueden agarrarse de su cuello y pasar las dos piernas hacia atrás. ¡Pac! Exactamente. Porque él tiene la fortaleza. Si tienen este chacal flaco y espigado como el mío, o un trapeador, entonces, después de terminar esto, cierro la pierna de atrás, la izquierda, o la que tengan atrás, y de ahí voy a hacer como una resbaladita de pierna por acá. Y aquí se estira rodilla, cadera y se hace como si fuera un delfín, pero al revés, desde los pies. ¡Pam! O un delfín, como le llamarían ahí. ¡Pa! Exactamente. Ahí me tiene que entender mejor. Muy bien. Terminando esto, con la pierna que tenemos afuera, voy a pasarla por adentro de la escoba y hacerle un gancho, como si fuera de tango. ¡Pap! Y regreso.
Y de aquí le paso la pierna por al lado y al final hago un pa, cadera arriba. ¿Sí? Muy bien, entonces hicimos 1, 2, 3 y los 4 seguidos, pa, pa, pa. Junto la pierna izquierda o la pierna de atrás, la de al lado hace un circulito, hago un delfín al revés, paso el gancho, pa, regreso, subo y pum. Exactamente. Ahora, si tú eres el chacal, todo este tiempo, para ojitos, los chacales que andan ahí, hicimos pa, 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 tres, cuatro, igual. Acuérdense que es abiertito. Pa, 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 las cuatro iguales, pum, pum, ahí puedo acariciar a mi pareja, lo que sea. Cuando ella da la vuelta, yo le sostengo la mano. Cinco, siguiendo el paso. Cinco, seis, siete, y la pongo frente a mí. Ella va a quedar de espaldas, ella va a hacer el pu, 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 y yo la pongo frente a mí. Le puedo tomar la cintura, le puedo tomar el brazo, puedo no tocarla. Y de ahí, uno y dos, y tres y cuatro, acá con actitud. Mamacita, ven acá. Ella hace un giro, yo la puedo agarrar del pelo, del cuello, del brazo. La regreso hacia mí, hago un delfín con ella y la agarro para que ella pueda hacer este paso hacia atrás. Este paso hacia atrás. Yo como chacal, la agarro y la regreso. De aquí, cuando ella pone la pierna derecha enfrente para hacer esta parte, lo único que yo hago es abro las piernas para que ella pueda meter su pierna entre las mías y bajo con ella. Dos. Y es la pierna contraria a la de ella. Pa, pa, pa. Toda la postura del hombre va a ser hacia adelante, mientras que la de la mujer va a ser siempre hacia atrás. ¿De acuerdo, Dito? Y todos los chacales que andan por ahí. Papá, 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 papá. Si soy el chacal, ella va a poner sus brazos en mis hombros y yo la voy a tomar de los antebrazos, de las axilas, de aquí, para que ella pueda cargar todo su peso sobre mí. Y la ayudo a recuperarse para que ella pueda hacer con las dos piernas, ¡fum!, esto. De ahí, ella va a pasar su pierna entre las mías. Entonces, la bajo, abro las piernas y ella mete su gancho aquí. ¡Puc! Regresa. Te quedas con las piernas abiertas, mete ella una pierna entre tus dos piernas y la otra pierna afuera, acaricia tu pierna exterior. ¡Fu! Y ¡pa! Cuando ella hace ¡pa!, tú pasas la mano por la cadera y la ayudas con la mano a hacer esto. ¡Pum! ¿De acuerdo? El chacal, ya me lo estoy creyendo, ya me lo estoy creyendo. Hacemos esta segunda parte con música, a ver cómo la sentimos acá. Muy bien. Voy a marcar la primera parte para que sepamos dónde va y entramos en la segunda parte. Venga. Empezaría ahí. Aquí de loca sola. Muy bien. Bueno, vamos a hacer otra vez el coro varias veces. Abby, se están riendo bien cañón y yo no quiero leer todos los comentarios porque está cañón. Pero vamos a hacer esto. Terminamos de hacer el coro. Voy a poner el segundo coro porque en el segundo coro, después de esta parte, hay cuatro acentos. Es el mismo coro, es exactamente igual, pero al final hace chun, 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 chun. Y ahí el chacal va a ir como cargando una metralleta, chun, 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 chun. Y depende de la confianza que se tengan en este juego de seducción, si es tu pareja, pues sabroséatela toda, agárrale la pierna
y paras la nalga. Si es alguien que no tienes tanta confianza, puedes llegar, agarrar la cintura y pum, ayudarle a hacer los acentos. Pero si ya estamos en cuarentena y estás tú ahí con un chacal, ya por favor, haznos justicia a las que estamos solitas, por favor. No importa si el chacal y tú no tienen gracia, el chiste es que tengan actitud. O sea, no importa si los pasos salen o no, el chiste es contar esta historia, ¿no? La historia es, yo, tú, me gustas, pa, para, pa, pa. Aquí le echas un revisón. ¿Qué onda? No, si hay buen material. Pero bueno, vamos a ver que él se dé cuenta que también acá hay material, ¿no? Esa es la historia. Regreso, me voy. Bueno, no es cierto, no me voy. Está bien, contigo. Cáchame porque me caigo, pero mira, de lo que te pierdes, si no te aprovechas, taca, taca, taca. Regreso aquí, voy a hacer una poquita coquetería, no sé dónde nos va a llevar esto, pararán, shupa. Y en ese momento es como vamos a darle con todo, ¿no? Esa es la historia, así es que no importa si tienen gracia o no tienen gracia o nada, aquí el chiste es contar la historia, divertirse, sudar y desestresarnos y quitarnos esta cuarentena, cáteras. Así es que vamos a hacerlo otra vez. En realidad es toda la coreografía de la canción, o sea, pueden bailarla millones de veces y repetir el mismo coro y no pasa nada. Así es que voy a ponerles el segundo coro para que veamos los acentos del final, ¿va? Cinco, seis, siete y... Fácil. Yo creo que lo hacemos un par de veces más y ya quedamos. Ya tenemos toda la coreografía. A ver, checo a ver si tienen alguna duda, algún pendiente. El paso del perro orinando. Exactamente. Ahora, para que no se vea. El segundo, exacto. O sea, ahí van dos comentarios. Este parece un paso de tango. De hecho, es un paso de tango. Entonces, para poderlo hacer mejor sin caerme, doblo la pierna de afuera y ¡pum! Con la pierna que voy a agarrar la escoba, la hago como si fuera hacia atrás, casi casi. Parece que es como muy de lado, pero es como hacia atrás, ¡pum! Y regreso. Y ahora, como dice Mazapancita, el paso del perro orinando, para que no se vea como el perro orinando, lo que hago de frente es que la rodilla la mantengo cerrada y entonces lo único que sube es la cadera. ¿Cómo controlo la escoba? ¡Ah! Ahí está la cosa. Lo que hago es que mantengo el peso súper fuerte hacia abajo. Tienes razón, Angie. Si no agarro la escoba chido, mira. Me va a bailar a mí. Básicamente hay que controlar a su chacal, muchachas. Estate quieto, muchacho, que te voy a bailar. Entonces el peso va hacia abajo y pongo todo mi peso sobre la escoba y entonces, mira, ya puedes tener todo el control que tú quieras y no pasa nada. ¿Qué más? ¿Cómo? No voy a leer ese. Sí, pues trato de tener una casa bastante mexicana. Pero bueno, ¿qué les parece si hacemos un par de coritos más? Y ya. Ay, no puedo muy poquito. ¿Llevamos ya media hora? No puede ser. Bueno, vamos a darle otra vez. Vamos a hacer toda la canción. Y entonces yo les cuento cuando entra el coro. El tiempo que no esté el coro, improvisen, bailen, cachondéense, jueguen con la escoba, jueguen con el trapeador, pero creo que va a estar divertido. La bailamos toda, completa, ¿no? Sin acá. Vamos a darle.
Por todos ustedes, y por favor, grábense y mándenme sus coreografías bailando Perro Amor a inquebrantabletour@gmail.com, y de todos los videos que me manden les voy a tener una sorpresita súper chida. Entonces manden sus videos, no importa si creen que los pasos salen, si no, la intención es lo que cuenta, la actitud es lo que cuenta, y me va a encantar hacerles un regalo hermoso a todos ustedes que me manden esos videos. Les mando mucho amor, les mando mucho cariño. A Mazapán se le rompió el chacal. Bueno, normalmente es al revés, así es que una vez que pase, no pasa nada. Los amo con todo mi corazón, cuídense mucho, no se me achicopalen. Todo el amor y todo el cariño, y pues quitémonos esta cuarentena, caderazos. No hay de otra. ¡Los amo!